Saludos y bienvenidos a este día a día tan especial, porque además es lunes de mona y pues de forma no tradicional tenemos programa y parece que es día laboral, que no lo han cambiado por otro día. No está nada mal porque así no perdemos tantos días de fiesta. Pero bueno, ya sabemos que seguimos en casa, que estamos en este programa especial Yo me quedo en casa y que por lo que apunta a todo se va a alargar un poquito hasta entrado mayo. Pues bien, tenemos que disfrutar. Yo hoy comienzo el día a día con alegría, puesto que tengo un año más y nunca lo iba a pensar yo y que iba a comenzarlo con tanta alegría, con lo mal que me sienta cumplir años. Pero soy de las afortunadas, digo afortunada, que han cumplido los años en cuarentena y hay que tomarlo de forma afortunada, aunque nos falten nuestros familiares más cercanos y por supuesto los amigos con los que siempre suelo estar, que además les mando un besazo y les doy las gracias a todos esos que se han molestado por felicitarme en el día de mi cumpleaños, por llamarme y por estar conmigo, pues de la forma que estamos todos, ¿no? A través de los móviles, que es lo que más cercano nos tiene y nos mantiene el contacto con la gente que queremos. Pues bien, dicho esto, pues sí, soy afortunada, puesto que igual ya no tengo ninguna otra oportunidad en la vida de vivir un cumpleaños encerrada en casa, ¿no? Está bien, porque normalmente los cumpleaños, ¿cómo los pasamos? Trabajando. Pues bien, yo lo he pasado en casa, bueno, a pesar de que era domingo, si hubiese sido otro día de la semana, también lo hubiese pasado encerrada en casa y disfrutando pues con la gente que más quiero, que eso es lo importante, ¿no? Al final, pues disfrutar de lo que tenemos cerca, de la familia, del cariño, del amor, y eso no lo van a poder hacer en otra ocasión, a no ser que vuelvan a estar de cuarentena, y me extraña que esto se vuelva a dar así como ha sido esta vez. Bien, dicho esto, tenemos que comenzar el programa y lo vamos a hacer con recomendaciones de las que a mí me gustan, porque ya sabes que si algo me gusta son los dentistas, los odontólogos. Pues bien, esta vez hemos contado con la profesionalidad y el buen hacer de nuestro odontólogo Dental Roca, Clínica Dental Roca, está con nosotros y nos quiere dar estos consejos. Soy Andrés Roca, director de Dental Roca, y me gustaría robaros un minuto de vuestro tiempo para explicaros algo que va a ser muy importante y seguro de vuestro interés. Como todos sabéis, estamos inmersos en una crisis sanitaria cuyo responsable es el COVID-19. Queremos lanzaros un mensaje claro y tranquilizador al respecto. Sensibles a la preocupación que causa esta epidemia en la población, hemos extremado nuestras medidas de prevención. Sumado a todas las técnicas de desinfección y esterilización que venimos haciendo ya durante décadas con éxito, hemos reforzado este sistema añadiendo otras que le van a dar mucha más tranquilidad en su visita al dentista. Para empezar, cuando vengáis a la clínica, cada paciente podrá usar medidas de antisepsia con geles hidroalcohólicos que pondremos a su disposición en la recepción de la clínica. Todo el material que se utiliza en clínica proviene del autoclave, donde se esteriliza cualquier material que se introduzca en él. Viene en bolsas de un solo uso que cuando se extraen se deposita el material sobre el área de trabajo totalmente estéril y libre de cualquier virus o bacteria. Cada paciente que venga a nuestra clínica será sometido a un control médico previo para asegurarnos que nadie vendrá sin la certeza de ser un paciente sano. Al llegar a la clínica os dotaremos de medidas de higiene y distanciamiento suficiente para que vuestra estancia en la clínica sea de total seguridad. Hemos modificado la agenda para procurar que cuando vengáis a la clínica lo hagáis de manera escalonada y no sea posible que coincidáis varios pacientes a la vez en la sala de espera. Por último, hacer hincapié en que cuando vengas todo está preparado para ofrecerte la seguridad, la calidad y el tratamiento que te mereces. Queremos seguir cuidándote. Somos Dental Roca. Bueno, y después de estos consejos, que le damos las gracias a Dental Rocar por enviárnoslo, tenemos que ir con un poco de magia, ¿no? Vamos a aligerar el programa y a sentarnos en el sofá y a disfrutar de esos juegos que nos suelen hacer nuestros magos. En este caso contamos con Chimo Ilusionista.
Bueno, ni que decir tiene que tenemos que contar con el diario de la Lola. Ya saben que a través de ese personaje nosotros vamos conociendo muchas cosas de Elche. Y es que la Lola ha querido estar este lunes de Mona con nosotros para contarnos sus experiencias con los lunes de Mona. ¿Quieres saber qué nos va a contar de un día tan típico e ilicitano como es hoy? Pues bien, Lola, ¿qué nos cuentas hoy? ¡Halo, buenos días! Hoy está un poco nubolado, un poco. Y hoy es día de Mona. ¡Ay! Lunes de Mona. Pero hoy es día de ir al campo, de coger la mochila, irse por ahí al campo, a coger hierba, a coger frío, a coger agua. Por eso no nos vamos hoy al campo, porque ha llovido y está todo mojado. Y en las películas es muy bonito eso de tirar el mantel al suelo y poner ahí todas las viandas y a comer. Pero si está todo mojado, ¿cómo nos vamos a ir al campo? ¿Cómo nos vamos a ir al campo si está todo mojado? Y además, ¿cómo nos vamos a ir si no podemos salir de casa, señores? Pero yo ya lo de la lluvia ya lo venía imaginando, ya lo venía imaginando yo. Porque eso de la riñonera es por la lluvia. Ya lo decía mi madre, eso es del tiempo, tú eras del tiempo. Y todo lo arreglaba con un gotazo de aceite. Un gotazo de aceite y todo arreglaba. Hasta las manchas las arreglaba con aceite. Le tiraba la chorrada de aceite, lo ensuciaba más y para limpiar el aceite limpiaba la mancha. Cómo me gusta escuchar esa frase inicial que nos dedica a la Lola cuando dice a los buenos días. Al final así voy a terminar yo dando los buenos días, a los buenos días. Pues bien, dicho esto, nos vamos a la sección en la que hacemos el llamamiento a los más pequeños de la casa. ¿Por qué? Porque nos tocan manualidades y espero que estén disfrutando con estas manualidades que nos trae la Verdú, porque todos los días nos está enseñando a reciclar cosas que tenemos por casa, que ahora pues en vez de tirarla pues aprovechamos para reciclarla. Y yo digo una cosa, después de acabar esta cuarentena, yo creo que gracias al día a día nos está viniendo muy bien para disfrutar de magia, para disfrutar de teatro, para enseñarnos a reciclar con la Verdú y para muchísimas más cosas, entre ellos también, por ejemplo, el yoga que hemos empezado con nuestra profesora de yoga para niños, Bea. Las prácticas de deporte, igual todo esto nos está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Pues bien, dicho que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, también vamos a mejorar nuestro saber estar y vamos a mejorar nuestras habilidades y nuestras manualidades y vamos a acompañar a los más pequeños de la casa a hacer ranitas de papel con la Verdú. Hola Mauser, soy Mary Mouse. Vamos a hacer una cosa muy divertida, ranitas saltarinas. Bueno, os voy a enseñar los materiales. Van a ser tijeras, rotulador, una regla y, como no, un folio. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tenéis que hacerlo con esta medida. Vamos a empezar. Doblamos por la mitad. Esta esquina, así. ¿Veis? Así. Otra vez, la otra esquina, así. Esta la vamos a hacer donde terminan los picos. De aquí, así y así. Que sería como la mitad. ¿Vale? Ya tenemos esto. Ahora doblamos un poquito así para que se nos marque y hacemos esto. Así, unimos y doblamos para que se nos quede como si fuese una casetica. ¿Veis? Así. Muy bien. Pues ya tenemos estos picos. Ahora esto lo vamos a hacer una patita. Esto será una de las patas. Y esta será otra de las patitas. Así, se quedaría así.
Esto lo vamos a llevar al centro, aquí, a los picos de aquí. Lo doblamos muy bien. Ahora esto levantamos aquí, y vamos a hacer como si estuviéramos cerrando una puerta. Este pico irá aquí. ¿Veis? Así. El otro lado igual. Levantamos, este pico irá también hacia allí. ¿Veis? Este pico va hacia aquí. ¿Veis? Lo dobláis muy bien. Vale. Ahora esto lo vamos a subir hacia arriba. Ya empieza a costar porque como está más regordete. Bien, ya tenemos esto. Como lo hemos doblado bien, ¿veis esto que forma aquí? Como un piquito, lo tenemos que abrir un poco para cogerlo así y formarle una patita. Así, ¿veis? Esto así. Eso será como una patita. Y lo volvemos a doblar otra vez, así, para que se haga la forma. Después, en el otro lado, lo mismo. Lo volvemos a abrir, ¿veis? Y hacemos lo que hemos hecho antes. Doblamos y lo llevamos hacia adelante. ¿Veis? Que parece como si fuera una especie de barquita. ¿Vale? Luego esto vamos a hacerle como hemos hecho arriba, las patitas. ¿Veis? Doblamos que se quede aquí en esta esquina, ¿veis? Hasta aquí. Hasta aquí la vamos a hacer. ¿Vale? Una patita aquí. Y en el otro lado igual. Doblamos y vamos hasta aquí. Hasta la esquina. Ya tenemos otra patita. ¿Veis? Se queda así como si fuera una especie de molino. Bueno, ya empieza lo difícil. ¿Veis? Le damos la vuelta, la forma ya va cogiendo. Vale, ahora esto no lo llevamos a doblar a la mitad, lo llevamos como un poquito por aquí. Cogemos todas las patitas y lo doblamos como un poquito, ¿vale? Pero aquí ya empieza a costar, ¿eh? Vamos ahí apretando, que se quede durito. ¿Veis? Apretamos, 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 que se quede durito. Y ahora vamos a la parte de atrás y lo hacemos hacia la mitad. Aquí hay que hacer mucha fuerza. Vale, ya lo tenemos, ¿veis? Se va haciendo la forma. Ya tenemos la ranita. Para que sea más divertido y parezca una ranita más normal, vamos a coger nuestro rotulador y le vamos a pintar unos ojos. Que por lo menos vea a dónde va a saltar. Si no, la pobre rana se va a pegar un tortazo ella sola contra la pared. Vamos a pintarle un ojo. Y otro ojo. ¡Ay, a lo loco! Y ya tenemos nuestra ranita hecha. ¡Toma ya! ¡Vamos, rana, salta! ¡Aún tenemos más ranitas! ¡Toma! Bueno, ¡chaito! Bueno, pues ya hemos hecho manualidades con los más peques de la casa y ahora que nos toca un poco de deporte. Mira, he cambiado un poco el orden, he querido dejar el deporte más para el final porque quiero que retiren los muebles de la casa y que empiecen a hacer las actividades que nos manda Miguel Ángel Sánchez, que es el encargado de darnos las nociones básicas que, como os estaba diciendo, para cambiar nuestros hábitos de vida, que cada vez se están volviendo más saludables. Porque seguro que hay muchísima gente que nos estáis viendo que no practicabais deporte, que comíais mal, que no sabíais reciclar, bueno, yo entre ellas, y que ahora pues están creando esos hábitos de vida saludable que le van a ayudar pues a ser más feliz, que es de lo que se trata, ¿no? De que esta cuarentena nos vuelva, saque lo mejor de nosotros, que ya sé que lo está haciendo, está pues sacando la parte más humana, más sensible y más solidaria de las personas. Y luego, por otro lado, pues que también miremos hacia adentro, hacia nosotros, que cultivemos nuestro cuerpo, nuestra mente, y que al final disfrutemos de estos días que nos quedan, que cada vez van siendo menos. Por lo tanto, vamos al deporte. Y esta vez, a ver, Miguel Ángel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos tienes preparado? Hola licitanos, soy Miguel Sánchez de BeFitness. Vengo a traeros 6 ejercicios nuevos para hacer en casa, 2 de miembro superior, 2 de la zona media y 2 de piernas. Antes de explicar los ejercicios, recordaros que si nos seguís por las redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube, tenéis un montón de contenido de ejercicios, todos explicados y realizados con material cotidiano. De hecho, para los 6 ejercicios que os traigo hoy, necesitaremos una toalla pequeña, una mochila,
un palo de escoba, y si tenéis una esterilla bien, y si no, con otra toalla grande es suficiente, ¿de acuerdo? Vale, pues los dos primeros ejercicios para brazos tenemos bíceps, martillo, cogemos la toalla en posición de martillo y hacemos entre 12 y 15 repeticiones dependiendo del peso que pongamos en la mochila. Yo aproximadamente llevo 6-8 kilos, para hacer 12 más que suficiente. 3 series de 12 repeticiones, 15 repeticiones. Quitamos la mochila, segundo ejercicio, para espalda, aunque no lo parezca, es bastante intenso. Separamos un poquito más de la anchura de los hombros y la llevo al pecho, junto escápulas por detrás y al pecho, para que lo veáis en otros ángulos. Controlado y todo el rato en tensión la toalla, la llevo hacia mí y hacia adelante. Vista de espaldas, junto a los hombros por detrás y aprieto dorsales. Ejercicio 1, bíceps, ejercicio 2, espalda. Pasamos a la parte de abdomen. Primer ejercicio, necesitaremos el palo de escoba, el piragüista, ¿de acuerdo? Contraigo abdomen y voy girando la barra a un lado y al otro lado. Este lo podemos hacer por tiempo, aproximadamente 40-45 segundos, 3 series. Y el segundo vamos a intentar, estando arriba, hacer un acordeón, apretando abdomen y delante y detrás. Muy controlado y apretando sin parar. Este lo haremos por repeticiones. Haremos 3 series de 12-15 repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el piragüista y con los brazos en alto, acordeón. Y por último, los dos de piernas sin material. Haremos zancada trasera, partiendo de pie. Vamos atrás, 90 grados de rodilla, 90 grados de cadera, espalda recta. Y alternamos una pierna y otra pierna, ¿de acuerdo? Haremos 3 series de 10-12 repeticiones con cada pierna, es decir, entre 20 y 24 si las contamos todas seguidas. Y el último, tenemos sentadilla con desplazamiento lateral, cada vez a un lado, espalda recta, pies paralelos y flexionamos, ¿de acuerdo? Otras 20 repeticiones más o menos, 10 por cada lado. Pues tenemos 6 ejercicios más para hacer en casa con material cotidiano. Manteneros activos, darle caña y cualquier cosa nos preguntáis por las redes sociales. Un abrazo, felicitanos. Ya hemos puesto la máquina del cuerpo a funcionar y ahora nos toca la de la cabeza, la de la mente y la del cerebro. ¿Por qué? Porque la poesía, si algo llenas el alma, y para ello tenemos a Sheila Lupin, que nos va a hacer una poesía suya propia y se llama El último aleteo. El último aleteo. En los suburbios del subconsciente habitan ideas que se prostituyen por otras más placenteras para la mente del muerto. Son las criadas malvas nacidas de las cicatrices mal sanadas en la memoria de la mariposa de alas mojadas. Bajo el puente de las neuronas vivo, soy la mariposa vieja de ala escalada que vuela rozando el techo alcantarillado de la mente. Intento dar el aviso a las caracolas de agua estancada, una sociedad mugrienta que se da asco a sí misma. La espiral de su cuerpo se abre, pero el muerto se hace el muerto. Cómoda en su condena, la caracola no quiere ser mariposa y sonriente enseña el sarro de su pozo negro. El mensaje se escribe en la frente del recuerdo con la tinta del espasmo último de la mariposa que agoniza. Su silencio pierde para siempre la esperanza prohibida. El pueblo celebra la muerte brindando con su sangre podrida. Bueno, y ahora tenemos que ir con esa sección que tanto nos gusta porque además es el yoga para niños. Ya llevamos pues esta es nuestra cuarta sesión con nuestra profesora de yoga, Bea, que lo hace muy bien porque a través de figuras de animales y de explicarle a los niños
cómo es esa forma de respirar tan importante, está ayudando a muchas familias a que los niños lleguen a esta hora de la noche, hagan su yoga y ya se vayan a dormir. Es la hora ideal para que los niños practiquen yoga. Por lo tanto, seguimos con los muebles de la casa apartaditos y ahora nos ponemos con el yoga, que aunque yo diga que es para niños, ya saben que los mayores también lo podemos practicar. Por lo tanto, le decimos a Bea, namasté. Namasté, guapos. Vamos a hacer un poquito de yoga. Venga, vamos a respirar bien fuerte arriba, como siempre. Sentamos las manos, la palma, inhalamos por la nariz, exhalamos, inhalamos, y una vez más, inhala bien fuerte arriba. Y exhala. Vale, vamos a hacer la mariposa, que yo creo que todos sabéis, pero para ello vamos a llegar haciendo primero un saludo al sol. Entonces nos ponemos al inicio de nuestra esterilla, yo me pongo aquí, que si no me veis, y aquí inhalamos saludando al sol, volvemos exhalando saludando a la tierra, nos ponemos como ranas, que se meten, ¿dónde? Al agua. Y viene una serpiente. ¡Shh! Amiga de un perro. Volvemos al perro estirando bien toda nuestra espalda. Levantamos una patita. Levantamos la otra. Aquí volvemos a la rata. Y desde aquí vamos a sentarnos. Muy bien, chicos. Vale, pues ahora vamos a hacer una mariposa. Yo creo que muchos ya sabéis. Juntamos los pies, ¿vale? Nos cogemos con las manos los pies, la espalda recta, pecho hacia afuera. No estamos así, corvados, estamos rectos. Pecho hacia afuera, hombros hacia atrás. Y aquí empezamos a volar bien alto. Siempre respirando por la nariz. Inhala. Y exhala. Abrimos bien. Vamos volando esas mariposas bonitas. De colores, cada uno puede ser del color que quiera, lo puedes imaginar qué mariposas serías. Muy bien, pues ahora desde aquí vamos a estirar nuestras piernas, ¿vale? Talones y pies, dedos hacia nosotros. Y aquí vamos a hacer una pinza. Vamos a ir bien rectos, no como antes, ¿vale? Pecho hacia afuera, hombros hacia atrás. Bien rectos, vamos a cogernos los dedos gordos de los pies. Si alguien no llega, pues hasta donde llegue, ¿vale? Y aquí, muy importante, esta espalda atrás recta. Y respirar. Respiramos, intentamos en cada exhalación, cada vez que vaciamos el aire, intentamos ir un poquito más hacia abajo, haciendo una pinza, estirando bien toda nuestra espalda. Mira hacia la izquierda, mira a la derecha, mire donde mires, somos las estrellas. Una más, vamos campeones, una más, inhala y exhala. Muy bien. Vamos a hacer la contrapostura ahora. Vamos con las manos hacia atrás, las apoyamos bien fuerte, piernas rectas y aquí nos elevamos, cabeza hacia atrás, sin tensión, piernas fuertes, cadera hacia arriba, y aquí respiramos. Dos más. Y la última, volvemos despacito, y esto ha sido todo por hoy. Namaste, chicos, gracias.
Bueno, y si algo me gusta es llegar a esta parte del programa en la que me pongo pesada y pido la colaboración, porque gracias a la gente que está en casa yo estoy pudiendo hacer el programa gracias a todos esos vídeos que me envían. ¿Qué quieren hacer si quieren salir en esta sección? Pues es muy sencillo, tienen que grabar un vídeo, todo el mundo tiene móvil en casa, no me vayan a decir que no, lo graban de forma horizontal, así, a lo largo, no así que queda algo mal, pues lo graban de forma horizontal, unos minutillos contándonos qué es lo que están haciendo en casa o lo que se les pueda ocurrir. Y una vez que lo tengan, mucha gente está mandándome canciones, eso está muy bien, porque al final también queremos un poco de música en el programa. Y una vez que tienen ese vídeo grabado, me lo envían a una dirección que os lo pongo muy fácil. Yo me quedo en casa, @teleelch.es. Repito, yo me quedo en casa, @teleelch.es. Es el correo que espera recibir vuestros vídeos. Pues bien, tenemos vídeos. Y además, esta vez, de gente que es, bueno, importante dentro del panorama, sobre todo de la fiesta de Elche, porque esta vez las comisiones de fiestas, parte de ellas han querido hacer un vídeo de ánimo, puesto que estamos cerquita de agosto, son las fiestas de moros y cristianos y las fiestas patronales de Elche, llevan todo el año preparándolas. Sabemos que es el postre, ¿no? El postre final de todas esas comisiones que vienen trabajando muy duro a lo largo del año. No sabemos si se van a poder celebrar o no, pero ellos han querido estar con nosotros, mandar un vídeo de ánimo para que nos llegue no solamente a la ciudadanía, sino a toda esa gente que ha trabajado muy duro por las fiestas de Elche y que ojalá se puedan celebrar, y si no, pues aplazar, retrasar, y si no, ya veremos cómo nos las inventamos y las compartimos entre todos. Eso por un lado, pero luego hablaba de música, y es que este vídeo me lo pongo yo para mí, porque soy así, y me lo manda Joaquín Ortega, que le he dicho, oye Joaquín, que es mi cumpleaños, y dice, por favor, mira, no te voy a mandar yo una canción de feliz cumpleaños. Pues sí, también tenemos a Joaquín Ortega con esa canción que me la dedica a mí, y si no, pues ya me la dedico yo sola, de feliz cumpleaños. Os dejo con los vídeos, pero no saben, porque me queda lo mejor, el final del programa. Después de 3 meses de reuniones, el coronavirus nos ha fastidiado. Y al amanecer nos derrumbamos al ver qué es lo que pasará. Si todo lo preparado lo tenemos que cambiar. Presentación, imposición, charanga, cena de peñas y la procesión. Y al anochecer volvemos a florecer, todo continuará. No hay en el mundo, no, gente con mejor unión. Debemos sobrevivir, confinados hoy. Podremos salir y al pueblo entero podremos decir: ven a disfrutar de nuestras fiestas ya juntos en la marina. Podremos salir, el pueblo entero podremos decir.
hacer vibrar. Tu luna es super fiesta. Bueno, y ahora me dejo la tarta para el final. Bueno, la tarta que me comí ayer. Pero hoy tenemos otra de postre para vosotros, para los que estáis en casa. Y es que tenemos que poner todos esos vídeos que recogemos de internet. Sí, esos vídeos que muchos de nosotros ya hemos visto a través de nuestro móvil. Pues bien, esos vídeos a nosotros nos hacen mucha gracia y queremos compartirlo con vosotros. Siempre hacemos una selección de los que más nos gustan. Pues hoy los que más nos gustan son los siguientes. Y ahora yo me despido. Les veo aquí en Teleels, en Día a Día, en Yo me quedo en casa. Y vosotros también. ¿Por qué? Porque esto se trata de salvar vidas. No entres, tío. No vayas a entrar. No vayas a entrar. ¡No entres! ¡No entres! ¿Paco? Dime, Maite. ¿Qué estás viendo? ¿Una película? ¿Qué va? ¿El vídeo de nuestra boda? Oye, estoy hasta los huevos ya. Todo el día el desayuno, la comida, la cena... Y tú todo el día enganchado con el ordenador y con el móvil. Y todo el día limpiando. Me tiene hasta las narices, ¿sabes? Hasta las narices. Ya hablaremos de esto cuando acabe esto. ¿Qué? Que si quieres carne o pescado para cenar. Ah, el pollo está bien. Vale.